Hoy es un día de fiesta, de alegría y de emoción que inunda a los 18 mil miembros de esta Policía Nacional, pues Panamá se viste de gala al recibir a Teina, la cual con disciplina, amor y fe en lo que ella hacía, logró una de las grandes hazañas que sabemos que jamás podrá olvidar. Bienvenida, me siento muy, muy contenta con la Policía Nacional, con Panamá por este recibimiento. Mis compañeros muy contentos también porque gracias a Dios la verdad me apoyan todos y bueno, me siento súper contenta con mis familiares también que son 100% son los que me apoyan y la honra y la gracia para Dios en esta victoria que puede traer la medalla para Panamá. En el futuro quiero llegar, y siempre lo he dicho, llegar a las Olimpiadas Río 2016. Sí, la verdad tengo que asumir casi 3 kilos de peso, ya que en el ciclo olímpico es 75 kilogramos. Y agarrar unos días solamente de descanso y seguir entrenando para clasificar entonces ahora al Panamericano. Bueno, la tranquilidad y confiar en Dios y bueno, sé que podía lograrlo y bueno, tuve la medalla. Asimismo es, necesitamos más apoyo en el boxeo olímpico. Y los invito, los exhorto al gobierno, a las empresas privadas a que apoyen más porque la verdad necesitamos más gimnasio y más preparación para los juegos y para mis compañeros como yo también. Me lo pensé pero me relajé ya que ella era en sí la que estaba haciendo el cose y bueno, pero gracias a Dios saqué la victoria y igual también a ella también le quitaron un punto. Paso en que me preparé fuerte, en que le doy las gracias a Dios y bueno, pude sacar la victoria. El entrenador más que todo, bueno, vio muchas de las peleas de las contrincantes y ahí me decía qué era lo que un fallo tenía la boxeadora y bueno, trabajaba en base a lo que me decía mi entrenador en las esquinas. Estoy bien contento. Poco conseguimos lo que Dios nos da. ¿Sabes? México tiene 100 millones de personas, saca medalla ahora, pero nosotros tenemos muy poco boxeo, muy poco todo, pero lo poco que sacamos para Panamá es lo mejor del mundo. Y estoy contento. Si Saladino cogió una medalla de oro saltando, esta muchacha cogió una medalla ahora tirando a trompada. Y yo estoy bien contento y todo el pueblo panameño está contento de esta muchacha que ha hecho un sacrificio para quedar bien y en todo lo alto de Panamá, poner Panamá lo alto, porque Panamá siempre tiene que estar lo alto.